Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, soy.
las extranjeras, más una ciudadana de la Nueva Jerusalén. Y aunque siendo una gentil, más ahora tengo acceso a vos. Soy una gentil que necesita saber más. Dime más sobre este Dios, hacerme dimensiones y mundos se creen destinados a este mundo sobrenatural. Será.
deshaciendo todas las puertas de nuestros enemigos, cosechando todas las puertas de nuestros enemigos. Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador. Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador.
Gloria. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Para dar inicio al ministerio, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Y en esta tarde queremos entrar rápidamente en la cena de su palabra y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, amantísimo Padre, Señor, Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, nos inclinamos ante tu presencia, Señor, sabiendo de que tu palabra es perfecta, Señor, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Tú dijiste en Joel 2:25,
y yo os restituiré los años que comió la ruda, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. Entonces tenemos esta palabra gloriosa, oh Padre amado. Y en esta tarde queremos, Señor, también, como dice en Primera de Juan, entrar a la luz, Señor. San Juan, Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tu palabra siendo luz, Señor, para nosotros en este mundo oscuro, en esta hora tan oscura, Señor, mientras el mundo cayendo hacia pedazos, las bombas atómicas listas para ser explotadas, Señor, entonces nosotros queremos entrar rápidamente en la escena de tu palabra, así como sucedió cuando vino la segunda venida. Cuando Noé vino, Señor, tú enviaste un mensaje para Noé y el mundo estaba pereciendo, Señor, pero había un grupo de familia, Señor, que tú lo salvaste, y eso fue Noé. Entonces, en esta tarde, lo mismo, Padre amado, así como Noé construyó tres pisos, nosotros también pasando por justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, Padre amado. Entonces, Padre amado, muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, a todos vosotros. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, en la lectura, te decimos, Señor, muchas gracias por esta oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, para lecturar estos gloriosos mensajes que está de nuestro profeta Elías, oh Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a la lectura de un nuevo mensaje titulado Apocalipsis capítulo 4, número 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. Iniciamos con la lectura. Párrafo 1 dice, a mí mismo, y creo que esa es la actitud de mucha gente, fue muy bueno de la joven hermana que está allí, ese último verso, en verdad aprecié eso. Y nosotros, al entrar en la noche del año nuevo, no pienso que uno pudiera cantar algo mejor, algo más apropiado para esta noche. Parece como que estamos empezando bien el año. Está bien y nevado y está mojado afuera, tiempo típico de Indiana en esta época del año. Así que ustedes, los de Georgia, que veo aquí y de allá de Ohio. Ahora, hermano Dawes, usted y la hermana Dawes saben lo que es eso. Ohio es igual, pero vamos a una tierra donde no habrá nada de eso. ¿Ven? Esa es la cosa. Párrafo 2. Esta noche es la víspera del Año Nuevo, y desde luego todo el mundo tiene un voto escrito y una promesa que van a hacer para el Año Nuevo. Luego, como para pasado mañana, todas habrán sido rotas. Y así que ustedes saben, uno le da vuelta a una página nueva cada año y luego vuelve la mañana siguiente. Lo hizo de nuevo. Pero hay una cosa que me gustaría decir, y eso es que como el apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que está en el pasado, todos mis errores y todas las cosas que he hecho, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. Ese es el único pesar que tengo, mis errores del año que pasó y de la parte pasada de mi vida. Y humildemente le pido a él gracia para conseguir a la meta de supremo llamamiento. Estoy seguro que ese es el testimonio de todos nosotros. Todos nos sentiríamos de esa manera. Párrafo 3. Siendo que sea una noche tan mala y la gente no logró venir, y llamé al hermano Neville, yo ni siquiera sabía si él podría llegar aquí o no. Y entonces el hermano Shogun llegó y venía desde allá de Kentucky, donde está a 3 pies, 91 centímetros, o más de profundidad. Y así que es más o menos así, dijo él, así que un agricultor tuvo que sacarlo un par de veces y empujarlo por la colina con un tractor. Así que pensé, bueno, si es solo 2 o 3 pulgadas, 5 o 7 centímetros y medio, no nos preocupará, es con tal que sea así, pero las carreteras están transitables y todo sigue adelante. Párrafo 4. Ahora, por supuesto, esta noche es una noche donde oímos de una variedad de ministros, de diferentes que llegan
y probablemente seguirán llegando a través de las diferentes partes esta noche hasta medianoche. Pienso que ellos se sentarán y vigilarán si que el año nuevo acabe y que el viejo se acabe. Y por lo regular ellos hacen un llamamiento a que vengan alrededor del altar y oran y hacen sus votos a Dios y renuevan sus votos. Le dije al hermano Neville y lo llamé para saber si iba a venir. Yo dije, si él no viniera, yo trataría de continuar lo mejor que pudiera. Y luego, si él no pudiera llegar aquí en la mañana, pues continuaría haciendo todo lo que pudiera mientras él no estuviera aquí. Y le dije que yo iba a tratar esta noche pensando tener solamente un mensaje de 15 minutos o algo. Y pues veo que tienen varios ministros más sentados aquí esperando. Así que pensé que empezaría y que continuaría en este libro de Apocalipsis, seguir adelante, tomar el capítulo 4, comenzar de ahí y si no lo terminamos esta vez, la próxima vez continuaremos. Luego tomaremos el 5 y el 6 y a medida podamos, que el Señor nos ayude para terminarlo. Párrafo 5. Deseo decir antes de empezar que tuve una visita hace un rato de el hermano Drummond Tongs y su esposa. Estos son la mamá y el papá de ella que están aquí sentados esta noche. Y ellos acaban de regresar de África, donde habían estado teniendo grandes servicios salvadores de almas y servicios de sanidad divina. Esta damita tomó, creo que, el lugar de su abuela el otro día y tuvieron un servicio en la cárcel y pecadores vinieron al Señor y todo. Es maravilloso cómo Dios está usando esa joven pareja. Ellos están aquí ahora en América por un tiempo para llevar a cabo un poco de evangelismo. Si algunos de ustedes, pastores, deseo escribirle al hermano Drummond, ahora yo enredo ese nombre, pero ¿qué no tomó un buen nombre inglés y lo olvidó? Vamos a darle un número que dicen ustedes, porque no puedo con ese. No, no creo que la mitad de nosotros pueda hacerlo. Drummond, creo es la forma correcta en que se pronuncia. Y la hermana Charity, si a alguno de ustedes les gustaría tenerlos, en verdad me gustaría oír que van a ir a su iglesia. Párrafo 6. Esa señora, esa hermana Charity, ella es una jovencita. Hace un rato ella estaba testificándole allá arriba a Mela de la experiencia que tuvieron en África y les dijo que fue Billy. Eso hizo recordar otra vez los viejos tiempos. Parecía como que hablaba en Afrikaans, lengua neerlandesa que se habla en Sudáfrica. Y así que la batalla está tomando lugar allá, así como aquí. Si alguien quisiera tener al hermano Drummond y a la hermana Charity para una campaña en su iglesia, si ustedes quisieran, solo llamen al hermano Tommy Sable allá al ML Rossi 7-3945. Si quisieran anotarlo, algunos de ustedes ministros, yo ciertamente recomiendo al hermano porque él es un buen predicador, un muchacho sincero que realmente necesita un comienzo, comenzar. Y él no tiene temor, un buen muchacho, y él me simpatiza mucho. Y ahora recuerden, Mayros 7-3945. Y dejaré esa tarjetita aquí de donde si ustedes, esa es la tarjeta de ellos. Y si sucede que no puedan anotar el número, pues pueden venir a tomarlo o en cualquier momento después del intermedio entre los diferentes servicios esta noche. Y tomen su número y llámenlos. Y si quisiera tener en alguna de sus iglesias para un servicio o alguien que ustedes conozcan que les gustaría tenerlos, porque ellos están en una cruzada a través de América. ¿No es eso extraño? África tiene que enviar misioneros aquí a América. Este es el lugar donde se necesitan, aquí mismo, más de lo que se necesitan allá. Párrafo 7. Así que, ¿cuántos están contentos y felices de que el Señor los libró a través de otro año? Y aquí estamos acercándonos al final del camino y pidan que Dios nos perdone de todos nuestros pecados y de nuestras faltas. Ahora, deseo decir esto antes de empezar. Yo le deseo a cada uno de ustedes el año nuevo más exitoso y bendecido y saludable que puedo desearles. Que Dios sea con ustedes.
que ustedes puedan crecer físicamente y espiritualmente y económicamente y materialmente. Todo lo que Dios pueda derramar sobre ustedes, ruego que Él lo haga. Párrafo 8. Ahora, yo mismo estoy enfrentando un nuevo año. Solo Dios sabe qué me espera en el futuro. Y nuestras decisiones tienen que ser hechas enseguida. Tenemos todas nuestras cosas. El hermano Jim allá los tiene listas ahora para las invitaciones y cosas internacionales, mundiales, para ver a dónde nos dirigirá el Señor. Y ciertamente solicito las oraciones de ustedes, que pidan con todo su corazón que Dios nunca permita que yo sea engañado. Yo, si algo deseo ser, es ser sincero y nunca ser engañado. Y ahora tengan un buen año. Párrafo 9. Muchas veces la gente entiende mal. Y cuando dicen, hermano Branham, usted no va a los lugares como solía hacerlo. Y como hacen estos otros ministros y tienen todos los... Yo aprendí una cosa. Aprendí una lección de nuestra Biblia, de nuestro Señor, que Jesús no era un exhibicionista. Él carecía de eso. Él no tenía exhibicionismo. Ven, él no era un exhibicionista en lo absoluto. Y no creo que sus discípulos son exhibicionistas. Ellos mismos nunca se hicieron exhibicionistas. Ahí es donde pienso que nosotros perdemos el objetivo hoy. Quizás es solo mi propia idea. Que cuando tenemos que hacer una gran cosa de todo, ustedes saben, pues yo pienso que más bien parece una exhibición que algo sagrado. Párrafo 10, por último. ¿Se fijaron en la venida del Señor aquellos que realmente lo recibieron? Fue Simeón. Nadie oyó alguna vez algo acerca de él, pero él estaba esperando al Señor. La ciega Ana en el templo, Juan el Bautista en el desierto y aquellos. Juan se fue al desierto a los 9 años de edad. Nunca apareció de nuevo hasta que tenía 30 años en el desierto. Y otros como esos que creyeron secretamente y se mantuvieron humildes y estaban esperando la venida del Señor. Y ellos nunca hicieron una gran cosa de sus reuniones, ni tuvieron que ponerlo en grandes rótulos, la hora, el tiempo, y emisiones de televisión y de todo. Eso está bien para aquellos que desean hacerlo de esa manera, pero para mí, eso no parece algo que Cristo haría. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a través de la lectura. Recordando, hemos iniciado a la lectura un nuevo mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 4, parte 1, publicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 1, párrafo 11. Sé que una vez sus hermanos le dijeron, tú haces estos milagros y cosas, ¿por qué no subes aquí a Jerusalén? Y nosotros subiremos a la fiesta de la Pascua. Llamaremos a Caifás, el sumo sacerdote, y a todos aquellos, y les haremos saber. Hazlo delante de ellos de esa manera, que ellos puedan ver tus obras. Y, ¿ven? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo con un montón de pescadores y demás allá en el río, y esa gente de clase baja? ¿Qué? ¿Por qué no subes acá arriba y dejas que el mundo lo vea? ¿Ven? Jesús dijo, vuestra hora siempre es. Mi hora no ha llegado. ¿Ven? 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 12. Juan estaba una vez, Juan el Bautista. Las escrituras decían que él vendría y decía, cuando él venga, eso, pues Isaías dijo, como 712 años antes de que él naciera, que habría una voz de uno que clama en el desierto. Y dijo, todos los montes saltaron como corderitos, todas las hojas dieron palmadas de aplauso, los lugares altos fueron bajados y los lugares bajos fueron alzados. Tales profecías como esa
¿Qué piensan ustedes que los ministros de ese día, cuando ellos tomaron eso, deben haber dicho? Oh, cuando ese gran profeta venga, todo el mundo lo conocerá. Dios solo extenderá las bóvedas del cielo. Los corredores del cielo descenderán. Un carro de fuego descenderá. Una compañía angelical lo escoltará a la tierra. Cuando él vino, él fue un predicador barbudo, envuelto con un pedazo de piel de oveja, con un pedazo de cuero con correa. Probablemente nunca se bañaba, cada 3 o 4 meses. Allá en el desierto salió, parándose en el lodo hasta las rodillas, predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él nunca fue a ninguna ciudad. Si alguien deseaba oírlo, ellos venían al Jordán para oírlo. Ellos no quisieron. ¿Qué hizo él? Sacudió a la nación, sacudió al mundo. 13. Está aconteciendo un sacudimiento del cual la gente no sabe nada. Cuando Jesús vino, él nunca se representó a sí mismo entre las altas esferas. Él vino a los suyos, vino a aquellos que lo estaban esperando. Allí es donde sucede el sacudimiento. Eso es lo que él hace hoy. El Espíritu Santo viene a aquellos a quienes Dios ha llamado. Hay un gran sacudimiento entre los elegidos. Una cosa grande y poderosa está ocurriendo, pero el mundo nada sabe al respecto. Ellos piensan que toda esta gran cosa florida y transmisiones mundiales y televisiones y edificios de millones de dólares y todo, que esas son las cosas que son grandes. Eso es insensatez delante de Dios. Dios no mira cosas grandes. Lo que el hombre llama insensato, Dios lo llama grande. Y lo que el hombre llama grande, Dios lo llama insensato. Le agradó a él, por medio de la locura de la predicación, salvar a aquellos que estaban perdidos. 14. Ahora, Juan, ¿qué creen ustedes que ellos dicen? Allí hay un fanático, un hombre barbudo. Salió del desierto con una piel de oveja envuelta alrededor de él. Y pues, él está parado en el lodo, descalzo, allá afuera, a la orilla del Jordán, haciendo un alboroto. ¿Quién oyó alguna vez de cosa semejante? Cuando Jesús vino, un Mesías, nacido allá en un establo y sobre un montón de paja y ganado mugiendo alrededor. ¿Y quieren decir que con una madre ilegítima como su padre? La madre iba a ser madre aún antes de que ellos se casaran, pues él nació fuera del santo matrimonio. Ese hombre, oh hermano, ven, pero era grande. Ellos simplemente no lo sabían, ven, ellos no lo sabían. Y asimismo es el evangelio hoy, grande. Y el evangelio está sacudiendo como nunca antes lo ha hecho, pero está sacudiendo en el remanente. Eso es correcto, preparándolos. Amén. 15. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Él les dijo a sus discípulos: por caminos de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Cuando entréis a una ciudad y no os reciban, sacudid el polvo de vuestros pies y alejaos. Y de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que lo que será para aquella ciudad. Y cada una de esas ciudades que rechazaron a esos hombres yacen en cenizas hoy. Toda la que los recibió aún está en pie como las estrellas.
Eso es correcto. ¿Ven? Él tarda mucho tiempo para contestar, pero Dios contesta. No se preocupen, no voy a empezar en eso. Nunca voy a llegar a Apocalipsis. Oh, yo quiero verle, contemplar su rostro, cantar allí por siempre de su gracia salvadora. En las calles de la gloria, permítanme elevar mi voz. Cuando todos los cuidados pasen y esté en el hogar al fin, por siempre, para regocijarme. 16. Me gusta eso. Inclinemos nuestros rostros solo. ¿Les gustaría ponerse de pie antes de hacerlo? Yo pienso, la Biblia dice, cuando estéis orando, perdonad. ¿Cuántos aquí tienen una petición que les gustaría darla a conocer levantando una mano? Recuerden, Dios la ve. Él conoce todo al respecto. Nuestro Padre Celestial, estamos acercándonos a tu divina santidad en el nombre del Señor Jesús, ese nombre todo suficiente que fue dado aquí entre los hombres, que aún todas las familias en el cielo y en la tierra toman el nombre de Jesús. Y nosotros rogamos, Señor, que tú recibas nuestras acciones de gracias. Primero, para comenzar este año que termina, mientras lo estamos despidiendo esta noche en el servicio, despidiéndolo, alabando, estudiando tu palabra y sabiendo lo que significa, así dice el Señor. ¿Cuántas cosas pudiéramos escribir en papel por las cuales estar agradecidos? Las veces que apenas nos hemos escapado este año, donde Satanás hubiese sofocado nuestras vidas, pero tú todavía no has terminado con nosotros. Así que todavía estamos continuando. Creemos, Señor, que solamente hemos nacido y hemos sido criados en este mundo para honrarte y glorificarte. Y rogamos, Padre, que tú nos perdones por toda ofensa y todo error que hemos cometido a través de la jornada. Permítenos olvidar nuestros errores esta noche mientras los confesamos, enterrándolos en el mar del olvido, en el nombre del Señor Jesús, para nunca volver a desenterrarlos, sino ahora proseguir hacia esta meta, por ese hombre perfecto, Cristo Jesús, concédelo esta noche, Padre. 18. Mientras tus siervos hablan, cada uno de ellos, que tú los unjas con el espíritu de vida y que puedan predicar como nunca antes y traigan los mensajes a la iglesia esta noche. Y nos reunimos aquí bajo este pequeño techo por el cual estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos de tener un fuego caliente junto al cual sentarnos por un techo sobre nuestras cabezas. Eso es todo lo que es necesario, porque nuestros tesoros no están en este mundo. Están en el mundo que ha de venir. Dios, estamos depositando allá arriba, donde creemos que ladrones no pueden minar ni hurtar y la polilla no corrompe, porque nuestros tesoros son vida eterna. Y rogamos, Padre, que nos permitas apreciar eso todos los días de nuestra vida. Haznos siervos dignos. Quita todo el mal de nosotros, Señor. Todo el pasado, ponlo, que toda raíz de malicia y toda amargura sean quitadas de nuestras vidas, que podamos ser humildes y dulces ante ti. Concédelo, Señor. Permite que tengamos el año más grande que hayamos tenido alguna vez, este año que viene. Concédelo. Danos ahora, esta noche, de tu palabra, mientras esperamos más de tus mensajes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 19. Ahora, es un poco difícil para mí ver ese reloj allí y no deseo mantener a mis hermanos esperando. Así que trataré de avanzar tan rápido como sea posible y dar esta parte. Y tal vez, si no terminamos, entonces mañana por la mañana quizás trataremos de continuar si el Señor quiere.
Y entonces, si el hermano Neville no llega o lo que sea, pues entonces trataré, si el Señor quiere, de estar aquí para continuar el servicio de la escuela dominical. Párrafo 20. Ahora, no olviden, orar, orar, la única forma alcanzar tierras más altas. Orar, orar, la oración de fe hará descender la bendición de Dios. Esa es la única forma en que ustedes lo harán alguna vez. Cantémoslo juntos. Vamos, es año nuevo ahora. Tenemos bastante tiempo. Y orar, orar, la única forma de alcanzar la tierra más alta. Orar, orar, la oración de fe hará descender la bendición de Dios. Así que si la oración de fe hace descender las bendiciones de Dios, continuemos orando. Estoy tan contento esta noche. Tenemos nuevos rostros en el reino de Dios que no estaban el año pasado. Y continúo orando que más y más sean añadidos cada vez. Y todavía nunca se ha contado la mitad de lo que va a ser al otro lado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura. Apocalipsis, capítulo 4, parte 1. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de Apocalipsis, capítulo 4, número 1, párrafo 21. Ahora vayamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Necesita alguien una Biblia? Tenemos algunas Biblias aquí arriba si gustan seguirnos. Muy bien. Que uno de los ujieres venga ahora. Tenemos aquí toda una hilera de Biblias. Uno de los síndicos, ujieres o algo. Suba acá arriba enseguida. Hermano Sable. Que uno más venga también, si ustedes desean tomar a ambos lados e iremos por el pasillo. Y cualquiera que desee una Biblia para seguirnos, pues llévenselas allá y désenlas a cualquiera que las desee. Párrafo 22. Y deseamos que abran ahora en Apocalipsis el capítulo 4. Y ahora, si están sentados atrás y desean moverse hacia adelante, tenemos espacio suficiente esta noche para que se acerquen, que acomódense y entren directamente a la lección y ayúdenme a leerla y a estudiarla mientras estamos reunidos. Hay asientos aquí arriba. Veo que viene una pareja y hay dos asientos aquí. Aquí hay uno para esa persona que está sola y aquí atrás hay asientos aquí arriba. Supongo que los abanicos son universales. Y ahora, ¿cuántos disfrutaron la lección que acabamos de tener? La lección de 8 días sobre las 7 edades de la iglesia. Gracias. Me hace sentir bien porque yo mismo en verdad recibí una gran bendición de ellas. 23. Ahora esta noche con el capítulo 4, ahora seguimos adelante. Juan le había hablado a la edad de la iglesia de la Odisea. Y en esta edad de la iglesia de la Odisea fue la edad de la iglesia más echada a perder de todas las demás. Veamos la cosa más patética en la última parte de la edad de la iglesia de la Odisea. Jesús parado afuera de su propia iglesia de donde él había sido echado fuera, tocando a la puerta, tratando de entrar otra vez. ¿No es eso pecaminoso? Creo que es una de las escrituras más patéticas que haya leído alguna vez. Jesús, afuera de su propia puerta, y su iglesia lo había echado fuera a él. Y él estaba tratando de entrar otra vez solo para salvarlos. Cualquiera que abriere, que me permitirá, que me permita entrar a mi propia casa, cenaré con él y él conmigo. ¿No es eso patético? El Dios del cielo echado fuera de su propia iglesia por sus credos y dominaciones y la forma en que ellos estaban obrando, echándolos fuera, echándolo a él fuera de la iglesia, aceptaron sus credos. 24. Es la mismísima cosa como lo fue en el día en que Jesús fue crucificado. Y eso fue cuando ellos aceptaron a Barrabás, un asesino, y crucificaron a Jesús. Soltaron a un asesino entre ellos, que se probó que era un asesino, y aceptan y rechazaron a Jesucristo, el único que les podía dar vida. Y esa es la misma cosa que toda denominación y la denominación pentecostal tienen hoy.
Ellos ven que esas denominaciones mueren, tan pronto se denominan. Nunca ha habido una en las páginas de la historia que se haya denominado y que no haya hecho otra cosa sino morir inmediatamente. Todas las señales, maravillas y dones los dejaron, y todo lo demás en cuanto se denominaron. Y en vez de aceptar al Señor Jesús para que les diera vida, ellos se regresaron directamente y soltaron a Barrabás de nuevo entre ellos. ¿No es eso algo horrible? Con razón, Dios fue echado fuera de su iglesia y estaba parado tocando en la ultimidad de la iglesia, tratando de volver a entrar. 25. Ahora nos damos cuenta que Apocalipsis está dividido en tres partes. La primera son los primeros tres capítulos. Se refiere a la iglesia, el mensaje, el ángel, a los ángeles de la iglesia. Y entonces ella desaparece allí mismo en el capítulo 3. No vuelve a aparecer hasta el capítulo 19. En el capítulo 19 ella volvió. Entre este tiempo Dios está tratando con los judíos. Entonces de ahí en adelante es entre la venida de la gran ciudad de Jerusalén y el sellamiento del pueblo de Israel y demás en el tiempo del fin. 26. Ahora, así que esta noche nosotros seguimos inmediatamente después de esto. Juan había visto en la isla de Patmos. ¿Cuántos recuerdan a qué distancia estaba Patmos estaba de la costa? ¿A qué distancia estaba? La congregación dice 30 millas. ¿Cómo a 30 millas? Como 48 kilómetros. Eso es correcto, de la costa. ¿Y qué distancia había alrededor de Patmos? ¿Recuerdan ustedes algo de la geografía? Como 15 millas a su alrededor, como 24 kilómetros. Y era usada como un exilio para los romanos. Ponían prisioneros allá y Juan estaba allí porque, ¿qué hizo él? ¿Robó algo? No, pues estaba él. ¿Lo echaron allí porque estaba perturbando a la gente y haciendo algo malo? No, ¿por qué estaba allí? Por la palabra de Dios y su testimonio por predicar el Evangelio. Párrafo 27. ¿Y puede sucederle algo a un cristiano sin que sea para bien? No, no. Así que, ¿para qué hizo Dios que estuviera solo en la isla? Para darnos este libro de Apocalipsis, ¿ven? Dios puede cegarle los ojos al diablo en cualquier momento que él lo desee. ¿No es así? Él simplemente puede. Yo lo amo porque no tengo que ser inteligente, ¿ven? Si yo fuera inteligente, trataría de olvidar todo al respecto, porque sé que nadie podría ser tan inteligente como él. Y así que yo solo, no importa lo que tenga, yo me rindo a él y hago lo que él me dice que haga. Eso es todo. Algunas veces es muy contrario a la manera en que pienso que es, pero yo sé, y él me está guiando, que él es inteligente. Él sabe lo que hace, yo no. Así que yo solo permito que él lo haga. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? Entonces yo solo, eso es, hermano Neville, ¿no es así? Sí, señor, solo permitan que él lo haga. ¿Ven? Él es el que sabe lo que está haciendo, yo no. ¿Ven? Así que no trato de tener ninguna gran cosa florida y cosas. Y solo me humillo y digo, aquí estoy, Padre, en cualquier momento que me necesites. Así que yo solo sigo adelante de esa manera y siempre sale bien. 28. Así que Juan, no hubiéramos tenido un libro de Apocalipsis si no hubiera sido por Juan. Y si Juan no hubiera ido a la isla, esa fue la manera de Dios de darnos el libro de Apocalipsis. Creo que él estuvo allá como 3 años y en el libro escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, entonces nos dejamos a él al final de la invitación. En el versículo 22 del capítulo 3, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Párrafo 29. Ahora comienza el capítulo 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo vamos a tomar versículo por versículo. Y yo tengo muchas escrituras anotadas aquí, un cuaderno de ellas, y no sé hasta dónde podamos llegar en esto. Que el Señor nos guíe. Ahora observen la palabra. Después de estas cosas, después de la edad de la iglesia,
Y todo esto de aquí en adelante, ahora será con relación, sucederá en la tierra después del rapto de la iglesia, ¿ven? Después del rapto. Esto es regresando ahora para recoger a Israel, después de la edad de la iglesia, después de las edades de la iglesia y ellos. La iglesia no aparece otra vez hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando ella regresa con su esposo, alabado sea Dios por las bodas. Párrafo 30. Vamos a leer esto. ¿Les gustaría leer estas escrituras a medida que las vemos? Muy bien. Vamos a Apocalipsis 19. Muy bien, Señor. Apocalipsis 19. Comencemos en el versículo 7. Apocalipsis 19. Esto es cuando la iglesia aparece otra vez. No aparece otra vez hasta en el capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, yo podría predicar sobre eso hasta medianoche y ni decir la mitad. Miren, su esposa se ha preparado. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 4, parte 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. Hermana Edith, Dios le bendiga. Párrafos 31 al 40. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Apocalipsis, capítulo 4, parte 1. Párrafo 30, 31. Charlie, Nelly y Romney, y todos ustedes, es justamente lo que estábamos hablando allá el otro día, ¿ven? Cuando Eliseo tiró aquella prenda sobre Elías. O Elías la puso sobre Eliseo. Él extendió la mano y se la quitó de nuevo. Se la puso sobre sí mismo y caminó con ella puesta hasta que cruzó el Jordán y subió el monte y subió en la carroza. Lo dejó caer. Cuando un cristiano es salvado al principio, su fe es vuelta hacia Cristo. Cuando él mismo tiene algo que hacer. La siguiente cosa, él tiene que santificarse a sí mismo de todo hábito inmundo. Despojándose de todo peso, preparándose ella misma. La novia se ha preparado. 32. Me hace recordar una pequeña historia. Debo contarla antes de continuar. Aquí en el oeste, hace algún tiempo, muchos años, había esta gran compañía empacadora Armour y Sweet. ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos llegan allá y compran ganado y compran ranchos. Ellos tienen mucho dinero y compran todos los ranchitos. Y tienen millones de acres de terrenos de esa manera. Reúnen ese gran y buen ganado, Hereford, en secciones, sus propios. Son dueños de sus propios ferrocarriles y cosas que llevan ese ganado de un pastizal a otro. Y la Armour y Sweet tenían un rancho grande. Y un día ellos tenían un capataz. Allí el superintendente era del rancho. Él tenía 4 o 5 hijas. Y se dieron cuenta que uno de los grandes hermanos de Armour iba, no hermanos, sino hijos, iban a visitar el rancho. Y él era un joven soltero. Y todas estas muchachas estaban seguras que iban a atrapar a este muchacho tan pronto como él llegara. Y así que todas ellas estaban preparándose y arreglándolo todo para que llegara. 33. Cuando él llegó allí, ellas iban a ir a recibirle y celebrar una fiesta de vaqueros. Con sus vestiditos, con sus flecos en ellos y pistolas en cada cadera. Y esos sombreros en la parte trasera de sus cabezas, ustedes saben. Y ellas iban a ser como las personas del oeste. Y cada una de las muchachas iba a conquistar. Una de ellas iba a conquistar a este muchacho. Y ellas tenían una primita allí cuya madre estaba muerta y su padre estaba muerto. Ella era una prima. Y era casi la esclava de todos los que estaban allí y todos los trabajos sucios. Ella tenía que hacerlo, lavar los platos y todo. Y no tenía ropa, tenía que tomar ropa de segunda mano. 34. Y así que cuando llegó el tiempo en que el muchacho habría de llegar, todas ellas se montaron en sus carruajes y ya se fueron a la estación para recibirle. Ellas estaban disparando sus pistolas y los caballos relinchando y de todo. Y ellas lo trajeron al rancho, y esa noche tuvieron una gran fiesta, y ellas se sentaron sobre el montón de paja en la cerca del corral, y ellos cantaron y bailaron, y durante toda la noche. Él estuvo allí por 2 o 3 días.
35. Esta pequeña prima, ahora, yo voy a comparar esto con algo ahora. Nuestras primas que están muy bien vestidas, con grandes torres y finas iglesias, y parece que si hay algún hombre sucio tiene que ser dado a los pentecostales, algo que está errado. Ellos también hacen las cosas erróneas, pero no se oye al respecto. ¿Ven ustedes? Ellos son algo más o menos de alta categoría, así que ellos no oyen acerca de eso. Pero dejen que algún ministro pentecostal cometa un error una vez. Y hermano, les digo, ellos lo pondrán a través del país en todo periódico. Sí, señor. Deje que algún hermano pentecostal ore por un niño y muera. Todo periódico en el país los sacará. Sanidad divina es fanatismo. Pues entonces, ¿por qué no ponen en el periódico todo caso que pierde el médico? Lo que es bueno para uno es bueno para el otro. ¿Ven? Así que si ellos hicieran eso, no tendrían suficiente espacio en las columnas de los periódicos para escribir todos los muertos. Si yo fuera allá al cementerio y dijera, todo el que haya muerto bajo sanidad divina, póngase de pie. Y luego dijera, todo el que haya muerto bajo tratamiento médico, póngase de pie. Los extenderían en un millón contra uno. Y eso es exactamente correcto. Así que si ellos van a criticar a uno, que critiquen al otro. Eso es correcto. Pero ellos matan millones al año con medicinas y operaciones y ustedes nunca oyen una palabra al respecto. ¿Ven? 36. Así que esta muchachita tenía que hacer todo el trabajo duro. Así que cuando de repente el muchacho, una noche después de terminar la cena y habían tenido bailes y cada una de estas muchachas se habían embellecido, ustedes saben. Esta pobre muchachita tenía que tener puesto un viejo vestido harapiento. Y una noche ella estaba sentada en el comedor después de que la cena había terminado y ella había lavado los platos y salió afuera por el patio de atrás para tirar el agua de lavar platos. Ella, cuando ella dio la vuelta por la cerca del corral, allí estaba él parado, apoyándose en la cerca del corral. Él dijo, hola. Ella estaba tan avergonzada, porque ese era el hijo del superintendente, el hijo del dueño del rancho. Ella bajó el plato, la cacerola, para que él no se fijara que estaba tan harapienta. Empezó a retroceder con sus pies descalzos, mirando hacia atrás de esta manera. Y él caminó hacia ella, dijo, no tengas miedo de mí. Dijo, quiero decirte algo. Él dijo, vine aquí con un propósito, vine a buscar una esposa. Y dijo, he estado buscando por todas partes. Dijo, no quise casarme con ninguna de las muchachas allá en la ciudad. Deseo obtener lo que pensé que es una verdadera esposa. Y dijo, de todas las que he visto, te he estado observando por aquí y he averiguado por medio de algunos de los peones que tú eres una prima. Dijo, eso es cierto, señor. Dijo, quiero preguntarte algo. ¿Te casarías conmigo? Pues ella no sabía qué hacer, estaba tan turbada que ella no sabía cómo contestarle al hombre. 37. Oh, yo solo me imagino cómo se sintió ella y ustedes. Cuando yo, una vez pecador, bueno para nada, hijo de un borracho, Jesucristo dijo, te quiero para mí. ¿Cómo pudo haber venido él alguna vez a alguien como yo? ¿Cómo pudo él decir alguna vez, yo te daré un hogar en el cielo? ¿Cómo pudo él decir alguna vez, yo te salvaré? A un miserable como yo, ¿cómo pudo ser? Pero él lo hizo. 38. Ella dijo, Señor, yo no soy digna. Yo no calificaría como esposa para un hombre como usted. Dijo, porque usted está acostumbrado a grandes cosas y yo no sé nada acerca de ellas. Yo soy pobre. Él dijo, pero tú eres mi elección. ¿Y no fue agradable cuando Jesús les dijo a ustedes eso? Ustedes sabían que no eran dignos de ser cristianos. Ustedes no había nada que ustedes pudieran hacer alguna vez. Pero Él no es nada. Él los escogió. Él es su bondad, su misericordia, que Él los escogió a ustedes. Ustedes no lo escogieron a Él. Ustedes saben, Él los escogió a ustedes, eso es correcto. Ella dijo, no me
ropas. Yo no me fijo en tus ropas. Yo miro lo que tú eres. Él dijo, ¿te casarías conmigo? Y finalmente llegaron a un acuerdo. Él dijo, en un año, a partir de este día, yo volveré. Estate lista. Te he puesto el traje de boda, porque volveré y me casaré contigo aquí mismo en estos terrenos. Y te llevaré a Chicago, a Outer Drive, allá donde tendrás un castillo en donde vivir. Y todo este lavar de platos y cosas habrá terminado entonces. 39. Cuando las hermanas o las primas oyeron acerca de eso, dijeron, tú, pobre, pequeña, tonta, ignorante, pues tú sabes que ese hombre no quiso decir eso. ¿Y no es eso exactamente lo que ellos dicen hoy? ¿Cómo podría un montón de santos rodadores, un montón de gente que apenas puede escribir su propio nombre, cómo podrían ellos ser la iglesia? ¿Cómo podría ser un grupo como ese? Pero eso está muy bien. Cuando nos comprometimos y sentimos ese beso de compromiso de Jesucristo en nuestros corazones para quitarnos nuestros pecados, algo nos dice que Él va a regresar de nuevo. Algún día Él va a regresar. 40. Ella trabajó todo el año, trabajando duramente, ahorrando sus 75 centavitos, todo lo que le daban a ella por su salario diario. Ella estaba ahorrando su dinero para comprar su vestido de bodas, para preparar todo. O esos eran todos sus pensamientos, prepararse. Y ella se ha preparado. Ella consiguió su ropa de bodas, mientras sus primas se reían y se burlaban de ella. Finalmente llegó el día final. Se puso su traje de bodas. Oh, se asió y se alistó. Y sus primitas la rodearon y se inclinaron junto a ella diciendo, bueno, pequeña tonta, pues tú sabes. Él no dijo eso en serio. Él no le hablaría a una, no se casaría con una muchacha como tú. Pero de todas maneras, ella se preparó. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Edith. Continuamos con la lectura. Apocalipsis, capítulo 4, parte 1, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. Hermana Margarita, a continuación, Dios le bendiga. Párrafos 41 al 50. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje. Apocalipsis, capítulo 4, parte 1. Párrafo 40. 41. Así que, haciéndose tarde en la noche, ellas empezaron a burlarse y a reírse de ella. De todas maneras, ella estuvo de pie a la puerta esperando, y así que ellas dijeron, ¿a qué hora dijo él que estaría aquí? Dijo, él no lo dijo, pero dijo, ella les dijo a ustedes, él me dijo la noche que él se casaría, o que él me dio el anillo de compromiso. Él me dijo será como de aquí a un año, por lo tanto me queda una hora. Amén. Siguió esperando. Me queda una hora. Me quedan 30 minutos. Me quedan 10 minutos. Y ellas se rieron y se burlaron de ella. Y la llamaron de todo. Pero finalmente, exactamente en esa hora crucial, ellas oyeron el sonido de la arena bajo las ruedas. Los caballos que se acercaban. Qué cosa fue ver esa noviecita que se había preparado saltar fuera de la puerta y correr por aquellos enrejados cubiertos de rosas allá afuera, para volar a los brazos del hombre que ella amaba, y que iba a ser su esposo, que la metiera recogiéndola de esa manera, y se casaran y se fueran a caballo. Párrafo 42. Uno de esos días, hermano, aquellos que se están burlando y diciendo, santo rodador y pentecostal, y cosas como esas, estamos esperando. Todavía tenemos un poco de tiempo. Ellos dicen, ah, no hay ninguna diferencia en lo que haya sido.
No se preocupen, no queda un poco de tiempo. Y en ese momento que él prometió, él va a estar aquí. Y uno de estos días tomaremos un vuelo y nos iremos. Solo estén preparados. Manténganse puesto el traje de bodas. Mantengan toda crueldad fuera de sus corazones. Todo el que... Párrafo 43. Escuchen cómo dice esta escritura aquí. Gocémonos y alegrémonos. Y demos gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Lo captan. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Alabado sea Dios. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y así que habrá un encuentro en el aire uno de estos días, en ese dulce, dulce porvenir. Sí, solo permanezcan preparados, manténganse preparados, purifiquen su corazón de todo mal pensamiento, tengan fe en Dios, no importa qué tan oscuro parezca, y cuánto se rían y se burlen y digan, ustedes han cometido un error, sigan adelante, viviendo santamente y viviendo para Dios. Solo sigan adelante. La hora llegará. Párrafo 44. Amén. Así que ven ustedes. Ahora, ella aparece de nuevo en Apocalipsis 19. Después de estas cosas, después de que él había visto la edad de la iglesia, después de estas cosas miré. Y aquí una puerta. Ahora recuerden, Juan está todavía en Patmos. Y después de que él había visto pasar todas las edades de la iglesia, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta. ¿Qué es la puerta? Apocalipsis 3, 8. En Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar y nadie puede abrir. Él es la puerta. Cristo es la puerta. Él dijo, en San Juan 10, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Y en el viejo país, ustedes encuentran que un pastor lleva adentro sus ovejas. Después de que las cuenta y ve que todas están adentro, entonces él se acuesta ahí mismo en la puerta. El lobo no puede entrar sin despertarlo, o sus ovejas no pueden salir fuera sin pasar sobre él. ¡Oh, qué seguras se sienten las ovejas! Porque el pastor se acostó en la puerta. Noé, en el Antiguo Testamento, se paró en la puerta del arca. ¡Oh, escuchen! Voy a decir algo. Él se paró en la puerta y predicó arrepentimiento y justicia a la gente que se reía de él. Y en la misma puerta en que él se separaba, nadie podía entrar en el arca, excepto por esa puerta. Solo había una puerta en el arca. Párrafo 45. Y solo hay un camino. Muy bien, hermano. Solo hay un camino que va al cuerpo de Cristo. Solo hay una puerta a la iglesia del Dios viviente. Y Jesús es esa puerta. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Y la vía que conduce a la puerta. Yo soy la puerta del redil de las ovejas. Él le dijo a esta edad de la iglesia, he puesto delante de ti una puerta abierta. Él le dijo a la edad de la iglesia metodista. Ellos se alejaron de ella, entraron en organización, pero he puesto delante de ti una puerta abierta. Ahora, después de que ellos habían recibido santificación, él dijo, pondré la puerta abierta, la cual es el Espíritu Santo. Por un solo Espíritu todos somos, ¿cómo? Bautizados en un cuerpo, el cual es Cristo. Él puso ese mensaje delante de la iglesia metodista. Ellos se apartaron de él. Ellos llegaron hasta la santificación y rechazaron el Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Esa puerta abierta. ¿Cómo entramos en Cristo? Por un solo Espíritu, Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de Cristo.
nosotros hemos entrado, no por estrecharnos la mano, no por rociamiento, sino por un solo bautismo del Espíritu Santo. Todos somos bautizados en un cuerpo y somos hechos participantes de ese cuerpo. Un bautismo del Espíritu Santo para entrar en esa puerta. Párrafo 46. Esta puerta estaba en el cielo, esa puerta. Cuando él miró hacia arriba, él vio al Señor Jesús. Solo observen la siguiente parte de ella. Esa puerta, el Señor Jesús, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz, oí como una voz como de trompeta. Ahora, la escena está cambiando. Juan ha estado observando a Patmos. Ahora, él mira hacia arriba. ¿Por qué? Él ve suceder algo aquí en la tierra. Estas edades de la iglesia. Por todas las siete edades de la iglesia. Y luego, después de que él terminó de ver las edades de la iglesia, después de eso, después de que las edades de la iglesia cesaron, él oyó una voz y él alzó sus ojos hacia el cielo y vio una puerta abierta. Y la primera voz sonó como una trompeta. Muy bien, la escena cambió de Patmos al cielo. Párrafo 47. La voz era la misma voz que andaba en los siete candeleros de oro. La misma voz. La voz no cambió, pero la voz, ¿dónde estaba cuando él oyó la primera vez? Vuelvo y leo. Pero la voz, ¿dónde estaba cuando él oyó la primera vez? ¿Cuántos recuerdan en la primera edad de la iglesia? Detrás de él, yo detrás de él. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1, del 1 al 10. Así que él, en el Espíritu, si quieren anotar eso, Apocalipsis 1, 10 y 13. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí como una voz de trompeta y hacía un estruendo como de muchas aguas. Y cuando me volví para mirar, vi a uno parado en medio de los siete candeleros de oro. Ahora, después de que él le mostró todo ese misterio de los siete candeleros de oro, que tenían las siete estrellas y una peluca blanca puesta y demás de y pies semejantes al bronce y ojos como de fuego, los símbolos, entonces oyó la misma voz. Observen que hablaba desde el cielo. Y él le alzó sus ojos y vio una puerta abierta. ¡Oh! Una puerta abierta en el cielo, como entra uno, por Cristo Jesús, esa única puerta, un camino, ningún otro camino. Párrafo 48. Cualquier hombre que sube de cualquier otra forma, ese es el ladrón y salteador. Y en la parábola del que subió y estuvo en la cena de las bodas, sin tener puesto un vestido, fue hallado culpable. Y fue atado y echado en las tinieblas de afuera. Solo hay un camino para llegar a la cena de las bodas. Creo que prediqué sobre eso aquí no hace mucho tiempo. Cuando el esposo, un hombre se casa en el viejo país, él mismo tiene que dar las invitaciones, él mismo tiene que proveer las vestiduras. Así que cuando él se encontró con ese hombre allí, sentado en la mesa de la cena, ¿cuántos recuerdan la parábola? Por supuesto, ustedes que leen la Biblia, y él halló al hombre a la mesa de la cena sin estar vestido de bodas. Párrafo 49. ¿Qué es? El esposo está parado a la puerta y todos llegan con una invitación. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo el que el Padre me ha dado o ha invitado vendrá a mí. Ahí venía, daban su invitación. El esposo se aseguraba que todos se vieran igual. Esa es una cosa sobre la buena y antigua religión del Espíritu Santo. Hace que todos se vean igual, ya sean ricos o pobres, siervos o libres, negros o blancos, varón o mujer. Todos son uno en Cristo Jesús. Y el esposo se paraba a la puerta y recibía la invitación. Le ponía la vestidura a este hombre para que todos, los ricos los pobres, se vieran igual. Así es en el reino de Dios.
No hay hombres grandes o hombres pequeños. Todos son un solo hombre. Todos son uno en Cristo. Párrafo 50 para terminar. Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando el esposo regresó y halló a un hombre sentado ahí sin tener puesto un vestido de boda? Dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Y él enmudeció. Eso mostró que él entró de alguna otra forma además de la puerta. Él entró por la ventana, él entró por la puerta trasera y él le llamó amigo. Mostró que era un miembro de la iglesia. Amigo, ¿cómo llegaste aquí sin tener puesto un vestido? Ahora, Jesús mismo dijo esto y él llamó al portero. Él dijo, atadle de pies y manos. Y él fue echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el lamento y el crujir de dientes. Esas son las propias palabras de Cristo, correcto. Él fue echado afuera porque sin el vestido de bodas, eso probó que él había entrado de alguna otra manera, además de la puerta. Si él hubiera entrado por la puerta, hubiera recibido un vestido de boda. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Apocalipsis, capítulo 4, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura. Párrafo 51 dice, ¡oh, escuchen esto! Entonces, si el vestido de boda es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser representados de alguna otra forma? Si la primera edad de la iglesia tuvo que entrar por la puerta, Cristo Jesús, ser bautizados en el nombre de Jesucristo, recibir el bautismo del Espíritu Santo para ponerse el vestido de boda, ¿cómo vamos a entrar de alguna otra manera? Si ustedes vienen por los metodistas, por los bautistas o por los pentecostales o cualquier otra denominación, serán atados y echados a las tinieblas de afuera. Ustedes tienen que entrar por Cristo Jesús, el camino, la puerta, la verdad, la vida. ¡Amén! Párrafo 52. Muy bien, la misma voz, Apocalipsis 21, Apocalipsis 1, 10 y 13. Deseo que ustedes se fijen en la voz que él oyó hablarle, tenía la claridad de una trompeta. Ustedes saben cómo suena una trompeta, da un sonido agudo. ¿Qué significa una trompeta en la Biblia? ¡Guerra! Siempre que ustedes ven sonar una trompeta en una guerra. En el tiempo de la Biblia, su sonido significaba una guerra, ya sea una liberación o algo que va a suceder. 53. Ahora, él. Después de que terminaron las edades de la iglesia y todo fue preparado, se preparó el escenario del capítulo 4 aquí. Las edades de la iglesia habían terminado. Él ya había dejado la tierra. ¿Ven ustedes? Recuerden la voz que le habló detrás de él. En los siete candeleros de oro la obra estaba terminada. Y ahora esa misma voz estaba hablando en el cielo. ¿Qué era? Él ya había redimido a su pueblo. Su obra terrenal había terminado y él estaba en la gloria llamando a Juan, ¡sube acá! ¡Amén! Eso hace que sienta ganas de gritar en la víspera del año nuevo. ¡Oh, hermano, ahí lo tienen! ¡Ven! ¡Listo! ¡Sube acá! ¡Guerra! Este es el escenario de la gran batalla. La gente que rechazó el mensaje de Dios, rechazó el Espíritu Santo, el mensajero de las siete iglesias. Al que había rechazado este mensaje de su gracia, no le quedó nada. Mas el juicio estaba listo todo el tiempo. Él se está preparando para derramar ahora las plagas sobre la tierra. Sube acá y yo te mostraré lo que está a punto de suceder. Pecadores sin Dios que rechazan a Cristo, yo voy a derramar mi ira sobre ellos. Párrafo 54. Observen el escenario. Oh, mientras seguimos a través de la noche, van a captar más de eso y más de esto todo el tiempo. No podemos meter todo aquí, tenemos que seguir refiriéndonos de lugar en lugar. ¿Cómo va a ser una cosa terrible para aquellos cuando suene la última trompeta y cuando la última batalla sea peleada, cuando el último sermón sea predicada, cuando el último himno sea cantado y estemos de pie ante el tribunal de Cristo? Se les va a preguntar a ustedes,
¿Por qué no lo recibieron? ¿Qué hicieron con la vida que yo les di? Se les pedirá que den una razón. ¿Entonces qué? Ustedes me han oído cantar ese canto o tratar de hacerlo. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Cuando el gran libro sea abierto, ¿entonces qué? Cuando a los que rechazaban el mensaje se les pedirá que den una razón, ¿entonces qué? Van a estar allí de pie, tan cierto como este libro está escrito. Ven, ustedes van a estar allí de pie y se les pedirá una razón. Oh, nos conviene, mi hermano, hermana, no es necesario como hijos e hijas de Dios examinarnos nosotros mismos cada hora del día. Pablo dijo, cada día muero, vivo, sin embargo, no yo, mas vive Cristo en mí. Ven, estén examinados, porque no saben a qué hora serán llamados para dar cuenta en lo alto. Párrafo 55. Ahora, oí la voz de la trompeta. Muy bien. Fíjense en lo que dijo Juan. Él dijo aquí en la última parte de este capítulo 1. Primera voz era como de trompeta que habló conmigo y dijo, sube acá, sube aquí. Te mostré las edades de la iglesia en la tierra. Ahora sube aquí, quiero mostrarte algo suceder aquí arriba. Ven, Cristo había dejado la tierra entonces. Él había subido a la gloria. La edad de la iglesia había terminado. Eso mostró que su espíritu había terminado aquí. Y él se había ido a la gloria y estaba llamando para que Juan subiera. Y él le mostró que otra cosa iba a suceder. ¡Sube acá! 56. Ahora, nos fijamos que Juan en el capítulo 2 del versículo. Fíjense rápidamente, Juan añadió esto. Y al instante, ¡amén! Oh, si me comporto raro, simplemente me siento bien. Juan añadió, al instante yo estaba en el espíritu. Cuando ustedes oyen la voz de Dios hablarles, algo pasa, ven. Oh, ¿les sucedió a ustedes así? A mí me sucedió hace 31 años y desde entonces no he sido el mismo. Oh, él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Eso me cambió. Párrafo 57. Juan dijo, al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Oh, yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo. Y en ese trono uno sentado. Ven, cuando Juan dejó la tierra ahora. Cristo había dejado la tierra en la forma del Espíritu Santo. Y había regresado de nuevo al cuerpo. Hoy el cuerpo está allí como un memorial, como un sacrificio. Entraremos en eso aquí adelante en el capítulo. Pero el Espíritu de Cristo regresó para vivir en la iglesia, para vivir en nosotros. 58. Ahora, inmediatamente después de que él mostró el final de la edad de su obra aquí, él subió al cielo. Él dijo, te mostraré lo que ha de ser después de esto. Después de las edades de la iglesia. Él dijo, Juan, yo ya no te puedo hablar allá abajo porque yo ya me fui de allá abajo y he subido más alto. Sube acá conmigo. Amén. Y yo te mostraré lo que ha de suceder después de esto. Oh, hermano, oh, arrebatado en la visión, arrebatado a la gloria. Su experiencia debe haber sido algo así como la de Pablo, 2 de Corintios 12, 2 y 4. Si lo están anotando, 2 de Corintios 2 al 4. Pablo fue arrebatado un día en una visión también, ¿sabían eso? Y él vio cosas de las cuales ni siquiera era conveniente que él hablara. 14 años, ni siquiera los mencionó, ven, pero escuchen la diferencia entre ellos. Lo que Pablo vio, se le prohibió hablar sobre eso o de sacárselo al público. ¡Oh, hermano! No creo que él podía hacerlo. Pues un viejecito que tomé un día, nunca lo he podido olvidar y jamás lo haré. Ven, él vio cosas de las cuales no pudo hablar. Supongo que él no tenía palabras para hacerlo. Sin embargo, él fue arrebatado al tercer cielo. ¡Ven al tercer cielo! 59, el párrafo.
¡Qué diferente cuando Juan fue arrebatado y vio a Jesús! Él estaba, dijo, escribe en un libro lo que has visto y dalo de nuevo. Envíalo de nuevo a las iglesias. A Pablo se le prohibió hablar y a Juan hasta se le pidió que lo pusiera en un libro para que pasara por todas las edades. ¡Oh, hermano! Es revelado ahora para ser revelado en estos últimos días. No fue revelado en su día, es revelado ahora a medida seguimos adelante. Párrafo 60 por último. Oh, y fíjense, Juan siendo levantado inmediatamente después de la idea de la iglesia, era un tipo de la iglesia raptada. Inmediatamente después de que termina la edad de la iglesia, esta edad de la iglesia de la Odisea, entonces viene el rapto. La iglesia sube así como lo hizo Juan a la presencia de Dios. ¡Oh, eso emociona mi alma! Arrebatados en el rapto de la iglesia. Y dijo, este lugar, el libro de Apocalipsis está escrito, ven, al final de la edad de la iglesia. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios les siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 1. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 1, párrafo 61. Ahora, tengo aquí una cosita que deseo aclarar por algo que ha sido una piedra de tropiezo por mucho tiempo entre muchos cristianos. Y pensé hoy, cuando yo estaba estudiando, anotando escrituras y hallando nombres y colores diferentes y cosas, llegaremos a ellos dentro de un rato, y los arcoíris y los símbolos y demás. Estaba escribiendo estas escrituras aquí de manera que pudiera consultarlas y referirme a ellas, si yo sobre la marcha, porque usualmente si fuera a hablar sobre algo como esto, yo sería diferente. Trataría de saberlo de memoria. Pero de esta manera, cuando uno solo tiene un poco de tiempo, me gusta referirme a ellas, porque pasa a través de las escrituras, para atrás y para adelante. 62. Ahora, en Mateo 16, 13, hallamos esto. Si ustedes están anotando las escrituras, Mateo, si ustedes quieren regresar, si quieren ir allá, muy bien. Mateo 16, 13. Es, o podemos ir y leerla, y entonces la tendremos con seguridad. Mateo, el capítulo 16 y el versículo 13. Escuchen atentamente ahora mientras leemos 16, 13. Cuando Pedro vino, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataras en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 63. Escuchen.
Escuchen atentamente ahora. Muy bien. Porque el tiempo comenzó. Desde entonces comenzó el deseo tomar otro. Ustedes pueden leer hasta abajo. Tomen el versículo 28 aquí. Porque pueden leer el resto cuando se vayan a sus casas. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oh, piénsenlo. Algunos de los que están aquí, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Qué afirmación! ¿Cómo le gusta al crítico tomar eso y mostrar cuán tonto es? ¿Ven? ¿Cómo le gusta agarrarse de eso? Y se cumplió y ellos no supieron nada al respecto, ¿ven? Muy bien, 64. Después de la confesión de Pedro, de la roca, la cual sabemos que su confesión es, él edificaría su iglesia sobre esta misma roca, no Pedro, siendo una pequeña piedra, como tratan de decir los católicos romanos. Pero la confesión de Pedro, de la revelación, esa es la iglesia. Dios lo va a revelar. No una confesión de este hombre, porque más tarde él cayó. No una confesión de que él es el Hijo de Dios, porque ellos sabían que él era el Hijo de Dios. Pedro acababa de decirlo. Pero lo que era, era que la revelación había sido revelada desde el cielo, que él era el Hijo de Dios. Dijo, no te lo enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y sobre esta roca, esa confesión de la roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no afectarán, prevalecerán contra ella. 65. Espero que el tiempo no se nos acabe muy rápido ahora, para que podamos entrar en esto. Y queremos ver cómo eso está velado dentro del ser humano. Es una historia bella aquí mismo, si tan solo podemos llegar a ella. Muy bien, sí, la confesión de la roca. Lo que Pedro estaba, él edificaría su iglesia sobre la confesión de Pedro. Él dijo, algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. Ahora recuerden, él dijo, algunos, eso era más de uno, ¿no es así? Algunos serían muchos, más de uno. Pero ahora miren, todos sus discípulos estaban allí y él estaba preguntándole a cada uno de ellos, ¿qué piensan acerca de esto? ¿Y qué piensan acerca de aquello? Pero él dijo, hay algunos de ustedes que están aquí, algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oh, hermano, ¡qué afirmación! Piensen, hace 2000 años fue afirmado eso. Haría, eso era 66. ¿Es infalible la palabra de Dios? Cada palabra que él dijo se cumplirá. Ahora, si deseamos abrir entonces al capítulo 17 de Mateo, es el que sigue. Cuando él tomó, algunos días después de eso, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte, aparte, para ser testigos. Pedro, Jacobo y Juan, y ellos vieron el reino de Dios venir en poder. Y ellos vieron la venida del reino de Dios siendo ensayada. ¿Amén? Oh, ellos fueron traídos a ver la vista para presenciar el reino de Dios ser ensayado mientras venía. La introducción del milenio. Ellos vieron el ensayo. ¿Amén? 67. Hace algún tiempo, un montón de ministros, Oral Robert, era uno de ellos, Cecil de Mille. Cuando escribió esos 10 mandamientos, él llamó al hermano
Shaskarian, al hermano Robert, a muchos predicadores a través de la nación. Cualquier predicador podía venir y los invitó a venir al estudio antes de que la película fuera distribuida y les permitió ver el ensayo de ella antes de que fuera exhibida afuera, cuando ellos estaban cobrando $25 por boleto. Pero él dijo, vean el ensayo de ella, para que ellos pudieran dar sus opiniones con respecto a que hubiera alguna crítica sobre ella o qué pudiera decirse y demás. Ellos la vieron antes de que el público la viera. 68. Y Jesús dijo, algunos de los que están aquí, amén, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo en poder, o mejor dicho, que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Unos cuantos días después de eso, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió a un monte alto y allí fue transfigurado delante de ellos. El sol brillando no sería como sus vestidos que él traía puestos. ¿Cuántas veces lo hemos encontrado y las parábolas lo hemos seguido a través de la Biblia? 69. Uno puede tomar una porción de la Escritura y ligar toda la Biblia con ella. Sí, Señor, no hay una sola fuga en ninguna parte. Todo está revestido con el poder de Dios. El diablo no podría meterse si él tuviera que hacerlo. Eso es correcto. Él no puede entrar a esas personas santas que han puesto sus testimonios allí y han creído en el reino de Dios y han tomado cada escritura y la han revestido con el poder del Espíritu Santo. La han lavado en la sangre. El mundo no puede entrar en él. El diablo no puede entrar en él. Ellos están muertos. Sus vidas están escondidas en Cristo a través del sello de Dios por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede el diablo molestarles? Allí están ellos, en esta condición ahora. Párrafo 70. Acá, en este lugar entonces, él vio la venida o el ensayo. ¿Y qué fue la primer vio cosa que él vio? La primer cosa que él vio en la venida fue a Moisés, que representaba a los santos muertos que serían resucitados. Elías estaba de pie allí. Oh, quiero que se fijen. ¿Qué va a suceder? Allí estaba Moisés primero. Esas son todas estas seis edades en que ellos durmieron. Seis edades de la iglesia. No solo eso, pero allí estaba Elías, el mensajero del último día, con su grupo de los transfigurados, los raptados, amén. Ahora, en el futuro, esperando la venida. ¿Y todos qué? Todos se habían reunido con él. Oh, hermano, ¿qué era? Su promesa a Pedro, Jacobo y Juan fue cumplida. Eso es correcto, porque él dijo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ellos vieron el ensayo de eso. Entonces, después de esto, después de la resurrección. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este compañerismo y lecturar estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando Apocalipsis capítulo 4, parte 1, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 71 al 80. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de Apocalipsis capítulo 4, parte 1, párrafo 71. Me gustaría traerlos a otra cosa. Después de que Jesús había muerto, había sido sepultado en San Juan 21:20. Algún crítico comenzó esto en los primeros días. Mientras estamos en la lección, aclarémoslo. En San Juan 20:21,
Jesús se había encontrado con sus discípulos. Les dio de comer pescado y pan al fuego. Y mientras ellos iban cuesta arriba, Juan se recostó sobre su pecho y Pedro hizo la pregunta. Dijo, ¿qué le va a suceder a este hombre? Jesús amaba a Juan. Juan era un hombre de amor. Y él dijo, ¿qué le va a suceder a este hombre? ¿Cuál va a ser su condición? ¿Cuál va a ser su futuro? Y Jesús le dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? ¿Hasta que yo regrese? ¿Qué es? Y los discípulos cometieron un error. Ellos dijeron que Jesús dijo que él iba a vivir hasta la venida. Pero Jesús no cometió ningún error. Aquí mismo en Apocalipsis, el capítulo 4, Cristo cumplió su palabra. Él llevó a Juan al cielo y le hizo un ensayo de toda la cosa. Gloria. Él vio la vista anticipada. Lo vio exactamente así como si él viviera en la tierra. Y vio todas las edades de la iglesia acontecer y la venida del Señor. Todo el libro de Apocalipsis, oh hermano, 72. ¿Ven cuán infalibles son sus promesas? Ahora sus. Jacobo hacer eso, Juan cualquiera del resto de ellos, ni siquiera le permitió a Pablo verlo. Ni siquiera le permitió a Pablo verlo, contarlo, nada. Él dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? Diciendo que ellos dijeron eso, él solo escogió a Juan y lo llevó arriba y le mostró toda la cosa, aún antes de que muriera. Como si él hubiera vivido todo, le mostró lo que sería. Hermano Pat, ¿no es maravilloso eso? Joven, él lo levantó. Aquí mismo, el capítulo 4 y el versículo 2 lo prueba. Él le mostró cosas que eran, que son y las que han de venir. Él le mostró la edad de la iglesia, la venida de los judíos, el derramamiento de las plagas, el rapto, la venida de nuevo y el milenio, y el hogar eterno de sus salvos, exactamente como si él hubiera vivido por todo. Él lo vio suceder todo, ¿ven? Él solo lo llevó arriba y le mostró la película que él estaba pasando. Le dejó ver todo siendo ensayado. Oh, hermano, 73. Fue arrebatado, cumplió su promesa. En Apocalipsis 4:2, antes de su muerte, él fue arrebatado en el Espíritu y él vio cosas así como si él lo hubiese vivido. Él lo vio todo siendo ensayado. De esta manera él vio en una visión exactamente lo que hubiera sucedido y lo que sucedió en la tierra desde ese tiempo hasta la venida del Señor Jesús. Se lo mostró en una visión. Así que entonces los discípulos, ninguno que haya dicho que él dijo que él vendría en esa edad, él dijo, ¿qué a ti si es de otra manera? Si él queda hasta que yo venga, entonces lo llevó arriba y le ensayó la cosa y le mostró lo que iba a suceder. Oh, yo amo eso. Oh, hermano, 74. Fíjense ahora, veamos qué era esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y sobre el trono uno sentado sobre él. Hubo una voz que lo llamó. Oh, esa voz. Oh, no puedo alejarme de eso. Esa voz de aquel detrás de él. Entonces él miró allá abajo. Y él le mostró todas las edades de la iglesia, porque él estaba de pie en las edades de la iglesia, los 7 candeleros de oro. Luego él oyó esa voz después que las edades de la iglesia habían cesado. Esa voz dejó la tierra, subió. Cuando él entró en la gloria y él le oyó decir, sube acá, te voy a mostrar lo que va a suceder después de esto. Oh, hermano, 75. Esa voz, hablemos sobre esa voz un momento. Tengo algunas escrituras anotadas aquí. Vamos a primera de Tesalonicenses 4. Y escuchen aquí lo que esta voz va a decir. Todos nosotros sabemos lo que va a decir antes de leerlo, ¿verdad? Sabemos lo que va a suceder. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Es correcto eso? Ustedes que lo están anotando en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. La voz, esa voz era la voz de Cristo. ¿Es correcto eso? La voz de Cristo. Porque la trompeta de Dios sonará
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. 76. La misma voz que llamó a Juan, sube. La misma voz que le dijo a Juan, sube acá. Es la misma voz que llamará a la iglesia algún día. Amén. Llamará a la iglesia. También la misma voz que llamó a Juan a que subiera. Es la misma voz que llamó al muerto Lázaro a salir de la tumba. Esa misma voz de arcángel es Cristo. Y la voz de arcángel, ¿ven? Oh, esa voz de trompeta de Cristo llamó a Juan a que subiera. La misma voz llamó a Lázaro. ¿Se fijaron ustedes que ante la tumba de Lázaro él habló a gran voz? Él lo dijo, Lázaro, ven fuera. El hermano Branham dijo esto con voz débil, traductor. Lázaro, ven fuera. El hermano Branham dijo esto con voz fuerte. Lo llamó de los muertos. Y él contestó, heme aquí. Y él salió de los muertos después de que estuvo muerto y su cuerpo podrido. 77. Esa misma voz le dijo a Juan, sube acá. Yo te mostraré algunas cosas que están a punto de suceder. Esa misma voz que va a sonar cuando los muertos en Cristo resuciten, porque la trompeta, ¿qué es una trompeta? La voz de Cristo, la misma sonó y lo llamó a que subiera. Él oyó la voz como sonido de trompeta y dijo, sube acá. ¿Ven cómo va a ser la resurrección? Va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esa voz de sonido claro y él llamará a la iglesia, llamando, salid de ella. Esa gran voz que llama, que Dios me ayude a oírla en aquel día. 78. Como he dicho a menudo, yo sé, como mortal, Rodney, yo sé que hay una gran puerta oscura puesta delante de mí. Es llamada muerte. Cada vez que mi corazón palpita, estoy una palpitación más cerca de esa puerta. Algún día de estos tengo que entrar en ella, pero no quiero entrar como un cobarde, chillando y gritando. Quiero entrar en esto, envolviéndome en las vestiduras de su justicia, sabiendo esto, que lo conozco en el poder de su resurrección y que algún día cuando él llame, saldré fuera de entre los muertos, cuando él me llame para aparecer en lo alto, cuando la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo resucitarán. Sí. Si estoy vivo, seré cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y me iré con el resto de ellos para arriba para encontrar al Señor en el aire. Esa voz de trompeta, de sonido claro y fuerte, oh, será lo mismo en su venida. 79. No hay sonido incierto con respecto a eso. No hubo nada incierto para Juan cuando oyó esa voz decir, sube acá, y él subió, amén. Cuando Lázaro, entre los muertos, en la tumba, y su alma a 4 días de jornada en alguna parte, yo no sé dónde estaba, no creo que ninguno de nosotros sabe, en donde quiera que estaba, eso no hace ninguna diferencia. Él solo hizo una llamada a un hombre a quien los gusanos de la piel le habían comido su cuerpo, hediondo en la tumba. Esa trompeta de sonido claro dijo, Lázaro, ven fuera. Allí un hombre muerto y podrido se sacudió y salió fuera de la tumba andando. No hay nada incierto con respecto a eso, ¿verdad, hermano? No hay incertidumbre ahí. Párrafo 80. Es la misma cosa esta noche cuando una voz de sonido claro dice, pecador, arrepiéntete, yo te daré vida eterna. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el llamado. No hay nadie incierto con respecto a eso. Soy testigo que eso es verdad. Hay otros testigos, millones de ellos por todo el mundo hoy, que son testigos que es la verdad. Cuando la Biblia viene, las palabras de Dios, cada palabra de Dios es una trompeta. Cada sonido de la palabra es una trompeta, la trompeta del Evangelio. Y cuando ella suena, es la verdad. Cuando ella dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no hay nadie incierto con respecto a eso. Él es el mismo. Sí, Señor. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Rosalía.
Continuamos con la lectura Apocalipsis, capítulo 4, parte 1, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. A continuación, hermana Di, en los párrafos 81 al 88. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Apocalipsis, capítulo 4, parte 1. Párrafo 81. Arrepentíos, bautícese en el nombre de Jesucristo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay nada incierto con respecto a eso. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No hay nada incierto con respecto a eso. Él vivirá. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré de nuevo en el día postrero. No hay nada incierto con respecto a eso. Nada. Es un sonido cierto. Oh, yo lo conozco. Yo lo oí sonar un día en mi pobre corazón irlandés. Yo, un pecadorcito, ¿cómo pudo ser para mí? Pero creí que era un sonido cierto. Lo acepté. Soy testigo de que es verdad. Algún día Él llamará de nuevo. Saldremos del mundo, porque no hay nada incierto con respecto a esa trompeta. Sí, Señor. Sí, Señor. No hay sonido incierto en ningún momento. Él suena hoy cuando nos llama. Es lo mismo cuando Él nos dice algo. 82. Ahora volvamos al versículo. Y he aquí un trono establecido en el cielo. El segundo versículo. Y en él, uno sentado. Fíjese, el trono. Él estaba sentado en el trono. Él ya no estaba allá en los candeleros, ahora en la tierra. El rapto ya había sucedido. Él estaba en gloria, sentado en su trono. Quiero que ustedes se fijen más adelante. Hallaremos aún en el capítulo 5. No era el trono de misericordia. Ya no era el trono de misericordia. Era el trono de juicio. No era un trono de gracia, es un trono de juicio, porque fuego y relámpagos y truenos salían de él. Ya no había misericordia, había terminado. La edad de la iglesia había terminado. El que es inmundo todavía. El que es justo todavía. El que es santo todavía. Ya no era un trono de misericordia. 83. Esta noche, la sangre está sobre ese trono y es un propiciatorio para todo pecador que está buscando misericordia. Pero en ese día, no será un propiciatorio entonces, será un tribunal con un Dios airado sentado allí. ¿Dónde? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el pecador y el impío? Aun cuando él venga en las nubes de su gloria, los montes tratarán de encontrar un lugar para esconderse. ¿Dónde vamos a quedar nosotros entonces? Oh, preciosa es esa fuente que me hace blanco como la nieve. No conozco otra fuente, ninguna sino la sangre de Jesús. 84. Oh, hermano, qué lección. No hay sonido incierto. Y su trono, y en su trono, él sentado. Él ya no está aquí. Ahora, esa es otra cosa. Es una prueba de que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Ven? ¿Por qué? Aquí está Él sobre el trono en la gloria. Y la iglesia se ha ido. Y entonces viene en la tribulación. Yo siempre he dicho eso. En los días de Noé, Noé estaba en el arca antes de que cayera una gota de lluvia. Lot estaba fuera de Sodoma antes de que el fuego cayera. Y la iglesia estará en la gloria antes de que caiga la atómica. Eso es correcto. Antes de que caiga la atómica. Dirán, ¿qué de aquella primera? Fue sobre paganos, no cristianos. 85. Ahora fíjese, él terminó su obra en la tierra y él se llevó a su iglesia y ahora él envía el juicio. El mundo lo rechazó y él envió su juicio. Él y su iglesia se han ido a la gloria. Juan, allí en la isla de Patmos, un revelador para la iglesia. Ha sido el tipo de la iglesia la cual es levantada a la gloria. Sube acá. Mostrando, ustedes dirán, ¿representó él a la iglesia? A todo el que oye esta palabra, Juan lo representó. Amén. Juan fue representante de la sangre de Jesucristo, testimonio de la palabra. Él fue un testigo del bautismo del Espíritu Santo, del compañerismo personal con Cristo.
y él representó a toda la iglesia, para que cada hombre o mujer, niño o niña, que haya creído en Cristo y lo haya aceptado en base al mismo fundamento, él será llamado algún día, sube acá, será arrebatado antes de la tribulación. Recuerden, el tiempo de la tribulación todavía no ha comenzado. Este viene a ser el tiempo del establecimiento del juicio. A Juan se le está mostrando ahora lo que ha de suceder después de la edad de la iglesia, ¿ven? Así que así fue. 86. Ahora fíjense de nuevo en el versículo 3 o el 2. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ahora, el mismo espíritu que estaba en la tierra había partido y se había ido a la gloria y estaba sentado. El mismo Jesús que está con nosotros esta noche, en misericordia, se había ido a la gloria y estaba sentado en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era como de piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 87. Voy a parar porque hay otros hermanos que van a predicar. Quizás continúe con esto en la mañana. Y así que semejante a las esmeraldas. Oh, hermano, oh. Hay personas por doquier que en fuego está su corazón. No amaneció. Fuego que en Pentecostés limpió y purificó. Oh, está ardiendo en mi corazón. Gloria a su nombre. Es mi gozo el decir que soy de él. 88. Juan, llamado y convocado por el Señor Jesús. Dios le prometió allá que él vería la venida del Hijo del Hombre. Pedro, Jacobo y Juan, demás estando presentes, cuando Jesús les habló y dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo. Él no dijo que todos los que estaban allí, sino algunos. Y unos días después de eso, ellos fueron y vieron un ensayo del orden de la resurrección y la venida del Señor. Elías representó a los santos muertos, quiero decir Moisés, y siendo resucitados. Elías representó a los trasladados por, recuerden, Moisés fue primero, y luego Elías. Elías habría de ser el mensajero del último día, que con él y su grupo vendría la resurrección. Vendría el rapto, quiero decir. Moisés introdujo la resurrección y Elías introdujo al grupo raptado. Y allí ambos estaban representados allí mismo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga. Para concluir con este glorioso mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 89 al 95. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 1, párrafo 89. Y entonces, después de un rato, ellos se fijaron y vieron, y Pedro dijo, hagamos tres tabernáculos, que algunos vayan bajo la ley y que algunos vayan bajo Elías, y vayamos, y algunos de ellos, de esta manera. Mientras ellos aún hablaban, una voz habló y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando ellos miraron, solo vieron a Jesús, y todo se había reducido a uno. Oh, y él era la luz, la verdad, el camino, la puerta, el arco iris. Párrafo 90. Ahora, mañana tenemos una gran lección, si el Señor quiere. Mañana veremos el juicio, veremos la cornalina, veremos lo que representa, qué papel desempeñó, y veremos el jaspe, y veremos todas las diferentes piedras, y estas las veremos por todo Ezequiel, a Génesis, allá en Apocalipsis, descendiendo a la mitad de la Biblia, ligándolo, estas piedras diferentes, y colores, y demás, y entonces nosotros lo traeremos directamente a eso. Y veremos si eso no es correcto, ¿ven? Veremos si no es el mismo color y todo, la misma cosa. Y él es el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, mostrando las mismas señales, las mismas maravillas, haciendo las mismas cosas, así como él lo prometió.
párrafo 91. Él le dijo a Pedro, a Jacob y a Juan, y demás parados allí, a todos sus discípulos, dijo, algunos de ustedes no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Le dijo a Juan, dijo, Pedro dijo, ¿qué vas a hacer con él? Él es ese hombre que le va a suceder a él. Él dijo, ¿qué si a ti si él me ve venir? Y él le permitió vivir para verlo, después de que el resto de ellos estaban muertos y habían partido. Juan vivió para ver la venida del Señor ensayada en poder, toda la escena desde su tiempo hasta que los juicios terminaron y el milenio es introducido. Juan lo vio todo y el milenio terminar y la edad del reino comenzaba. Así que él cumple su palabra, ¿no es así? Párrafo 92. Lo marcaremos en el segundo versículo. Si el Señor quiere, comenzaremos el tercer versículo en la mañana. Inclinemos nuestros rostros. ¿Cuántos en esta noche, en esta iglesia, que saben, mi hermano, que hermana, que ustedes van a ser llamados algún día, ya sea que estén listos o no, ya sea que estén preparados o no, ustedes van a ser llamados para encontrarse con Dios? Esa trompeta va a sonar, y cuando lo haga, sonará para condenación para ustedes, donde ustedes nunca volverán a vivir y serán atormentados en un abismo del infierno del diablo, quizás por millones de años, o ellos lo llamarán a lo alto para encontrarse con los santos gloriosos. Párrafo 93. Tan cierto como Dios lo cumplió su palabra a Pedro, a Jacobo y a Juan, tan cierto como él se la cumplió a Juan, el amado, el revelador, tan cierto como él cumplió su promesa a través de las edades de la iglesia, es tan cierto que él prometió en estos últimos días que él enviaría en una lluvia tardía y traería de nuevo el mismo espíritu que estaba sobre la tierra en él. La luz debería venir en el tiempo del atardecer y mostrar el mismo poder, las mismas señales y todo lo que él hizo en su día. Él lo mostraría de nuevo en esta puerta abierta, en el último día. Aquí está, lo tenemos aquí mismo con nosotros ahora, el Espíritu Santo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ustedes está predicándoles a ustedes, está enseñándoles a ustedes, está tratando de que ustedes vean qué es correcto e incorrecto. Es el Espíritu Santo mismo hablando a través de labios humanos, operando entre seres humanos, tratando de mostrar misericordia y gracia. Y ustedes todavía no lo han recibido a él. Y en esta noche de la víspera de Año Nuevo, les gustaría levantar sus manos a Dios y decir, Dios, permíteme recibir el poder que estuvo sobre Juan el Revelador, que cuando yo sea llamado, aparezca delante de ti en paz, así como él. Levanten su mano. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Simplemente por toda la iglesia. Dios les bendiga. Permítanme estar listo para contestar a mi llamado. Párrafo 94. Nuestro Padre Celestial, a medida que esta víspera del Año Nuevo, más o menos de aquí a 2 horas, y habrá terminado, habrá un Año Nuevo. Lo que hemos hecho este año, lo hemos hecho. Muchas cosas que he hecho por las que estoy avergonzado de mí mismo, me arrepiento de ellas, Señor. Y hay un montón de cosas que he hecho que muchos de mis hermanos no entendieron. Muchos de mis hermanos allá en el campo no entienden porque las hice. Pero, Padre, las hice porque fui guiado a hacerlas. Ruego, Padre, que tú nunca me permitas estar avergonzado de esa guianza. Pero sigue guiándome, Señor, a continuar haciendo como soy guiado a hacerlo. Ayúdame, Dios, porque yo busco sinceramente conocer tu voluntad para que pueda hacerla, para traer, como tú me mostraste hace muchos años cuando dejé esta iglesia, el pan de vida a la gente del mundo. Y yo vi esa gran montaña de pan y santos con vestiduras blancas
viniendo de toda la tierra para comer este pan de vida. Oh Dios, permíteme, oh Dios, permíteme que nunca falle en alimentar a la gente con el pan de vida. Párrafo 95 para terminar. Bendice estas almas hambrientas que están aquí adentro, que levantaron sus manos ahora mismo. Ellos están buscando más de la vida. Ruego que los llenes con el Espíritu Santo, Señor, a cada uno de ellos. Dios, concédelo. Dales bendiciones. Ayuda a nuestros hermanos donde quiera. Bendice a nuestros hermanos que ministran, que están a punto de subir otra vez. Ahora, en unos cuantos momentos, otros van a estar hablando. Rogamos que ellos nos den el pan de vida esta noche. Padre, mientras escuchamos atenta y reverentemente para oír la voz, concédelo, bendícenos y que este nuevo año amanezca con nuevas esperanzas, trayendo nuevos pensamientos, nuevas revelaciones, nuevo poder, oh, todo, que sea renovado para nosotros otra vez, Señor. De tus bendiciones y promesas nos encomendamos nosotros mismos con nuestra oración en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este precioso mensaje. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Vamos a iniciar un nuevo año con este nuevo mensaje titulado Apocalipsis capítulo 4 parte 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Párrafo 1. Dice así: estoy tan contento de estar aquí nuevamente esta mañana. Estaba pensando en cómo esta nieve. Ahora, si estuviéramos en Colorado, esta nieve sería muy suave y mullida. Y estaríamos como a 40 grados bajo cero. Y uno pudiera, el hermano Branham salta, soplar así y se iría directamente para abajo hacia el polvo. Y sería así duro todo el invierno. Pero ahora, como aquí, en este, como una zona intermedia, ahora se pone muy húmedo y fangoso y mal, y se le parece de manera que yo quisiera tan solo poder volar lejos, allá a Arizona, y esperar hasta que venga la primavera. Así es como todos tenemos catarros. Los gérmenes y cosas ahora yacen sobre la tierra y se congelan, y luego se descongelan, y luego se congelan, y luego se descongelan. Y eso sube y lo respiramos y nos dan dolores de garganta, dolores de cabeza y dolores y malestares. Y ¡oh, oh, qué tiempo, qué lugar! Pero hay una tierra más allá del río que le llaman el dulce más allá. Y solo alcanzamos esa ribera por grado de fe. Uno por uno pagamos ese portal para habitar allí con los inmortales. Algún día ellos tocarán esas campanas doradas por ti y por mí.
Allí es donde vamos al hogar para quedarnos entonces, ¿no es así? Ese es el día que estamos esperando. Párrafo 2. Ahora, anoche yo ciertamente disfruté esos sermones maravillosos y las cosas que oí de mis hermanos. ¿Dónde está Pat Taylor? ¿Está él esta mañana? Pat, oh, no le vi sentado allí tan presente y real. Y yo no lo vi sentado allí. La primera vez que yo haya tenido a Pat, oído a Pat hablar, ciertamente disfruté eso. Estoy seguro que todos los disfrutamos. Y luego el hermanito que dio ese testimonio ardiente como sermón aquí, que realmente sonó como una ametralladora disparando. Algún hermano lo conocí de Ohio. ¿Está él aquí esta mañana en alguna parte? La hermana Neville comentó acerca de que él dispara tan rápidamente. Luego el hermano J.T. Pilney. Y pienso que no llegarán al hermano Biller. ¿Y está él? El hermano Pernil aquí, el hermano Parnell y el hermano Wheeler, no estoy seguro. Pensé que vi al hermano Wheeler. Párrafo 3. Estas luces, este es un... Cuando construyan el nuevo tabernáculo, espero que ellos arreglen la cosa diferente, un poco diferente. Este es nuestro primero experimental. Y así que si alguna vez conseguiremos uno nuevo, pues queremos algo un poco diferente de este. Uno no puede ver. Me gusta que un tabernáculo sea construido algo inclinado hacia abajo, así, la audiencia. Uno está mirando directamente a su audiencia todo el tiempo. Y entonces, especialmente en la reunión de discernimiento, uno puede ir alrededor, ven, verlos alrededor, así, de arriba abajo. Y luego, aún si uno tuviera que tener un pequeño balcón para salir, es mejor. Párrafo 4. Si Billy está aquí, el hermano Liftefrail me llamó anoche y él va a enviar las descripciones de este tabernáculo que dediqué allí, el cual los arquitectos, hermano Wood, costó, me parece, $500 solo para que el arquitecto lo dibujara. Y él va a enviar eso con el precio y todo de todo el material y cada 2x4. Tabla de 2 pulgadas. 5 centímetros de grueso por 4, 10 centímetros de ancho. Y tanto por tanto que va en él, y él nos lo va a enviar, y quiere venir, y dijo que él va a ir a ver a los madereros y demás, y verá si puede conseguir que haga un descuento como lo hicieron con el suyo. Es un tabernáculo hermoso, no muy grande, pero es una estructura hermosa. Así que yo le daré eso a los síndicos y diáconos tan pronto como usted se lo envíe a Billy y entonces dejaremos que ellos vean la asignación, cuánto tienen que tener para empezar su edificio. Él dijo, cuando usted lo haga, yo vendré, me pondré un par de overoles y me quedaré con ustedes durante ese tiempo. El hermano Liftley es un hombre, tan lleno de gracia, un hombre amable, muy bueno. Párrafo 5. Ahora, ¿se sienten preparados todos ustedes para comenzar el año nuevo ahora? Comenzar el año nuevo. Vamos a comenzarlo correctamente, sirviendo al Señor. ¿Cuántos se levantaron esta mañana y le dieron gracias a Él por el año viejo y todo lo que significó y le pidieron que olvidara lo pasado? Así que entonces lo hicimos al lado de la cama cuando nos levantamos y vinimos a la mesa y donde usualmente tenemos un pequeño altar familiar. Ellos se juntan alrededor de la mesa y oran. Y así que siempre tratamos de hacerlo una costumbre de orar en la noche antes de acostarnos. Yo he hecho eso desde que me convertí. Me levanto por la mañana y está muy oscuro y muy neblinoso para que yo camine. Yo no sé por dónde voy, pero si tan solo pido a Él que tome mi mano y me guíe a través del día. Párrafo 6. Luego yo recuerdo, aquí al otro lado de la calle, cuando tan solo era un joven y Billy Paul tenía como 3 años de edad, o 4, y vivíamos al otro lado de la calle. Y una noche él quería tomar agua y estaba ya en la cocina, en el cucharón, en el balde. Y yo dije, oh, yo estaba tan cansado, yo había trabajado duro todo el día y predicado la mitad de la noche. Y él dijo, papá, yo quiero tomar agua. Yo dije, Billy, solo ve allí a la cocina, está sobre la mesita. Yo dije,
Él se levantó y frotó sus ojos y miró por allí. Él dijo, papá, tengo miedo de ir. Ven. Y dije, pues eso es, está bien. Yo dije, solo ve, querido, y toma. Papá está tan cansado. Solo es una corta distancia como esa ventana. Como a esa ventana. Y él dijo, pero tengo miedo de ir, papá, ven. Párrafo 7. Pues me levanté con el pequeño y alargó la mano y tomó mi mano y fue una cosa buena. No habíamos caminado 4 o 5 pasos cuando él dio con una alfombra donde Meda había encerrado el piso y sobre una pieza del linoleo. Y ustedes saben, ¿cómo es eso? Y él se resbaló, pero yo tenía su mano y él entonces me apretó un poquito más fuerte. Y entonces me paré allí un poquito y pensé, Dios, eso es correcto. Ven, yo no quiero dar un paso sin que tú sostengas mi mano, porque no sé cuándo voy a resbalarme. ¿Ven ustedes? Y mientras queda sentir tu gran y poderosa mano sujetar la mía, yo sé que tú me sostendrás en los tiempos de mí. ¿Ven? Párrafo 8. Así que yo trato de hacer una costumbre de eso, de mantener mi mano en la suya. Y algunas veces he hecho cosas que parecían ridículas ante mis ojos, tales cosas que parecen tan fuera de lo natural a la mente humana. Pero si tan sola la dejamos en paz, yo me doy cuenta que era la única cosa que podía ser hecha para estar correcto. Ustedes saben, las cosas que no parecen correctas aquí, si Dios las guía a ellas, estarán bien aquí en alguna parte, ¿ven ustedes? Porque Él sabe cómo guiar. Así que al ver que Él es nuestra gracia, todo suficiente y todo de lo cual tenemos necesidad o nos importa, está en Él. Entonces hagamos todo lo demás a un lado excepto a Él y aferrémonos a la mano incambiable de Dios. Párrafo 9. Solíamos cantar un canto aquí. No lo he oído cantarse en mucho tiempo. Ahora, ya no puedo cantar y no creo que hay desconocidos con nosotros. Así que yo, esa es la razón de que puedo, pruebo estos cantitos. Ustedes saben, porque me encanta. Jenny, si ustedes dejan que esto vaya a dar por medio de esa cinta al público. Solía cantar un pequeño canto aquí. Ve el tiempo transitorio. Nada en tierra quedará, quedará. Pon tu fe en aquella eternal, en el incambiable Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído el canto? Oh, yo lo amo usted y ustedes. Tratemos un verso de él. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Tratemos un verso. Cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria y será felicidad. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquella eternal, en el incambiable Dios. Pongámonos de pie ahora un momento para orar. Si ustedes desean, mientras levantamos una de nuestras manos a Dios y cantamos ese de nuevo. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. No codicéis vanidades de este mundo tan atroz. Pon tu fe en aquello eternal que jamás perecerá. Padre Celestial, mientras estamos de pie, Señor, oh, me gusta cantar esos viejos cantos. Penetran profundamente en la parte interior de nuestro corazón y sacan la expresión de nuestro amor a ti, el Dios viviente. Y así como levantamos nuestras manos, Señor, esta mañana fue un pequeño memorial que sostén nuestras manos, Señor, como estaba cantando acerca de Billy Paul, de cómo él se agarró de mi mano. Él hubiera caído si no hubiera sido que yo estaba sosteniéndolo. Y, oh Dios, cuántas veces nosotros hubiéramos caído si tú no hubieras sostenido nuestra mano. Pensando en cómo él, sin madre, siendo un bebé, y cómo es que, cómo en el curso de la vida que los caminos que él había tomado hubiera muerto hace mucho tiempo, pero hubo una gran mano que podía alcanzar donde la mía no podía alcanzar y tomar control. Ahora estamos tan agradecidos por eso.
Estoy tan contento de saber, Señor, que cuando sentimos nuestra alma separándose de este cuerpo, que todavía hay una mano a la cual podemos alargar la mano y tomarla, que nos guiará a pasar el río. Te agradecemos por estas cosas, esta seguridad, esta bendita seguridad que tenemos, un ancla del alma que nos mantiene firmes mientras caminamos en esta jornada o navegando en el solemne mar de la vida. Y rogamos, Padre, como dijo el poeta, el desanimado y un hermano naufragado, al ver nuestra estabilidad equilibrados, viéndolo, tomará aliento de nuevo o tomará ánimo de nuevo y se esforzará de nuevo, sabiendo que el Dios todo es suficiente. Si tropezamos o caemos, su gran mano está ahí para ayudarnos, su gracia es suficiente. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje. Y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje. Apocalipsis, capítulo 4, parte 2. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1960. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 14. Amén. Continuando con la lectura del mensaje. Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, párrafo 11. Ahora rogamos, Dios, que nosotros esta mañana comencemos el año nuevo con himnos y cantando y regocijándonos y sabiendo que Dios nos guiará a través de la jornada de la vida y por el río de la muerte a esa tierra prometida. Nuestros ojos miran más allá de las corrientes crecidas del Jordán esta mañana, donde los campos de trébol y los campos de plantas de hoja perenne están creciendo. Y rogamos, Dios, que nuestras almas capten esa visión y que nunca la suelten. Algún día, cuando tengamos que ir a ese arroyo donde cruza, que como el Elías de la antigüedad, el manto de Dios herirá los arroyos de la muerte y pasaremos sin ningún temor. Concédelo, Señor. Ayúdanos mientras nos acercamos a tu palabra. Oh, Señor, yo ruego que tu Espíritu Santo unja estas palabras. Ciertamente somos insuficientes para enseñarles, no siendo un maestro. Sabemos que la única manera en que podremos saberlo es de que ese gran maestro principal venga y tome su lugar de morada en nuestros corazones y subyugue nuestras mentes de tal manera y nuestros pensamientos al grado que nosotros, él interprete las santas escrituras a nosotros. Solemnemente estamos dependiendo en eso. Piensa en eso, Dios. Párrafo 12. Oh, qué maravilloso que un padre viviente como ese, que era desde ese es el mismo nacimiento de la eternidad, que descendiera a seres mortales y nos ayudara y trajera su palabra y la pusiera en nuestras bocas y corazones y oídos para que pudiéramos oírla y vivir, para redimirnos de una maldición con la cual no tuvimos nada que ver en que viniera. Padre, porque fue hecho por la raza humana y somos los descendientes de esa primera pareja. Y nacimos en pecado, en maldad, fuimos formados. Pero un Dios justo y viviente sabe que nosotros no tuvimos nada que ver con eso, pero ha hecho una vía de escape y nos dio el privilegio de venir. ¡Cuán contentos estamos de que hemos venido a la casa del Padre! Párrafo 13. Rogamos ahora que tú bendigas nuestra iglesia aquí, al hermano Neville, nuestro valeroso pastor, tu humilde siervo. Rogamos por nuestros diáconos y nuestros síndicos que tú les des el año más grande que ellos hayan tenido. Concédelo, Señor. Dales una larga vida. Fortalécelo, Señor. Ellos son tus siervos. Que ellos siempre puedan mantenerse valientes en el puesto del deber. Bendice al laico, a los miembros, a tus hijos amados que vienen a esta casa.
Dios, reclamamos el alma de cada uno de ellos que cruza la entrada de esta casa. La reclamamos para ti, Señor. Ayúdanos a ser tales ministros que traerán la palabra tan sencilla y fielmente por el Espíritu Santo, que ellos anhelarán ser como tú, Señor. Concédelo. Sana a los enfermos y a los afligidos que entren, y por todo alrededor del mundo, concédelo en cada casa de Dios. Finalmente, cuando tú hayas terminado, Señor, que podamos entrar en tus portales para sentarnos a la mesa de bienvenida de Dios y comer y vivir juntos a través de las edades incesantes. Hasta entonces, que tengamos salud y fuerza y las bendiciones del Espíritu Santo para guiarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 14. Yo aprecio esa buena música esta mañana y apenas llegué a tiempo conversando con mi buen amigo el hermano Shanks y el hermano James allá atrás y otro hermano en la puerta, al grado que solo pude oír parte de ella, pero estaba entrando muy hermosa a la grabadora. Párrafo 15. ¿Cómo están disfrutando todas las revelaciones? Muy bien. Creo bastante como mi niñita Sara allá atrás ha llegado a hacer 46 revoluciones. Y para mí solo son revoluciones una y otra vez. Ustedes saben, yo quisiera que tuviéramos ahora hasta casi marzo o abril, solo para poner un lienzo muy grande aquí a lo largo de la parte de atrás y venir durante el día y dibujar esos cuadros y todo el cuadro. Y levantarlos y bajarlos como persianas. Ustedes saben, como siempre he soñado de tener alguna vez un tabernáculo muy grande en alguna parte, donde pudiera alargar la mano y jalar este cuadro para abajo, que atraviese toda la plataforma y revelaciones y las interpretaciones que el Señor me ha dado, y tomar un puntero, comenzar por allí y traer estas edades. Luego nosotros terminamos con ese, subimos ese, jalamos el otro para abajo así y comenzamos con ese. Y enseñamos sobre ese completamente. Oh, eso sería como un pequeño cielo, ¿no es así? Sentarnos durante todo el invierno, pasarlo sentados con el Señor. Es tan bueno estar a solas con Él. Ustedes saben, solíamos cantar un canto. Hay veces que me gusta estar a solas con Cristo, mi Señor. Yo puedo decirle todos mis problemas a solas. ¿Ven? Así debemos estar. Ellos solían cantar. Roy Davis solía cantar un cantito. Escabúllete y ora con Jesús. Todo señala. Todo lo que ustedes pueden ver siempre cae directamente en la línea de Jesucristo. ¿No es así? Guiará a pasar el río. Te agradecemos por estas cosas, esta seguridad, esta bendita seguridad que tenemos, un ancla del alma que nos mantiene firmes mientras caminamos en esta jornada o navegando en el solemne mar de la vida. Y rogamos, Padre, como dijo el poeta, el desanimado y un hermano naufragado, al ver nuestra estabilidad equilibrado, viendo, tomará aliento de nuevo. O tomará ánimo de nuevo y se esforzará de nuevo, sabiendo que el Dios todo suficiente, si tropezamos o caemos, su gran mano está ahí para ayudarnos. Su gracia es suficiente. Ahora rogamos, Dios, que nosotros esta mañana comencemos el año nuevo con himnos y cantando y regocijándonos y sabiendo que Dios nos guiará a través de la jornada de la vida y por el río de la muerte, a esa tierra prometida. Nuestros ojos miran más allá de las corrientes crecidas del Jordán esta mañana, donde los campos de trébol y los campos de plantas de hoja perenne están creciendo. Y rogamos, Dios, que nuestras almas capten esa visión y que nunca la suelten. Algún día, cuando tengamos que ir a ese arroyo donde cruza, que como el Elías de la antigüedad, el manto de Dios herirá los arroyos de la muerte y pasaremos sin ningún temor.
Concédelo, Señor. Ayúdanos mientras nos acercamos a tu palabra. Oh, Señor, yo ruego que tu Espíritu Santo unja estas palabras. Ciertamente somos insuficientes para enseñarles, no siendo un maestro. Sabemos que la única manera en que podremos saberlo es de ese gran maestro principal. Es de que ese gran maestro principal venga y tome su lugar de morada en nuestros corazones y subyugue nuestras mentes de tal manera y nuestros pensamientos al grado que nosotros, el intérprete, las Santas Escrituras, Él interprete las Santas Escrituras a nosotros. Solemnemente estamos dependiendo en eso. Piensa en eso, Dios. Oh, qué maravilloso que un padre viviente como ese, que era desde ese, es el mismo nacimiento de la eternidad, que descendiera a seres mortales y nos ayudara y trajera su palabra y la pusiera en nuestras bocas y corazones y oídos para que pudiéramos oírla y vivir, para redimirnos de una maldición con la cual no tuvimos nada que ver en que viniera, Padre, porque fue hecho por la raza humana. Y somos los descendientes de esa primera pareja. Y nacimos en pecado, en maldad. Fuimos formados. Pero un Dios justo y viviente sabe que nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Pero ha hecho una vía de escape y nos dio el privilegio de venir. Cuán contentos estamos de que hemos venido a la casa del Padre. Rogamos ahora que tú bendigas nuestra iglesia aquí, al hermano Neville, nuestro valeroso pastor, tu humilde siervo. Rogamos por nuestros diáconos y nuestros síndicos, que tú les des el año más grande que ellos hayan tenido. Concédelo, Señor. Dales una larga vida. Fortalécelo, Señor. Ellos son tus siervos. Que ellos siempre puedan mantenerse valientes en el puesto del deber. Bendice al laico, a los miembros, a tus hijos amados que vienen a esta casa. Dios, reclamamos el alma de cada uno de ellos que cruza la entrada de esta casa. La reclamamos para ti, Señor. Ayúdanos a ser tales ministros que traerán la palabra tan sencilla y fielmente por el Espíritu Santo, que ellos anhelarán ser como tú, Señor. Concédelo. Sana a los enfermos y a los afligidos que entren y por todo alrededor del mundo. Concédelos en cada casa de Dios. Finalmente, cuando tú hayas terminado, Señor, que podamos entrar en tus portales para sentarnos a la mesa de bienvenida de Dios y comer y vivir juntos a través de las edades incesantes. Hasta entonces que tengamos salud y fuerza, felicidad, gozo, poder y fortaleza y las bendiciones del Espíritu Santo para guiarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo aprecio esa buena música esta mañana y apenas llegué a tiempo conversando con mi buen amigo, el hermano Sean y el hermano Jane. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Este párrafo ha sido muy largo. Bueno, vamos a concluir, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a concluir con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana o el día lunes, reiniciaremos nuevamente con este compañerismo. Apocalipsis capítulo 4, parte 2, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Oh, Padre amado, Dios Todopoderoso, cómo te agradecemos, Señor, cómo te decimos, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que has hecho tú por nosotros, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que tú nos hayas encargado una palabra perfecta, Señor? Pero no es de llegar de cualquier manera, Señor. Ayúdanos para llegar ante ti con mucha reverencia, mucho respeto, porque sabiendo de que es, esto es vida, Señor. El mundo pereciendo, pero aquí hay un grupo de personas. Había un mensajero glorioso que tú enviaste, Señor, que estaba escondido para sabios y entendidos. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Esa es la razón, es el motivo, Padre amado, que nos reunimos para
lecturar estos gloriosos mensajes en cumplimiento, Padre amado, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Los hermanos y hermanas te decimos, Señor, gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más, regresaremos contentos y alegres porque tu palabra es vida eterna. Más adelante, Señor, tenemos un culto. Bendice, Señor, al siervo, a los cantantes, a los músicos, oh Padre amado, para que tu nombre sea glorificado en esta última hora, donde todas las iglesias no quieren saber nada aún, Señor, de este mensaje que creen. Pero, oh Padre amado, vemos que cuando lecturamos, tu palabra dice otras cosas, Señor. No es como dicen las iglesias de este mensaje, Señor. Entonces, Padre amado, bendice grandemente a todos los hermanos y hermanas que estarán presentes, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, amén. Dios los bendiga. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, hermana Margarita. Dios le bendiga, hermana Rosalía.